Muy buenos días. Buenos días, gracias y bienvenidos a este recinto de la Pinacoteca de Nuevo León, pero también recinto universitario. Aquí es donde alberga estas paredes el Centro Cultural Universitario de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a esta reunión, a esta conferencia magistral que el día de hoy vamos a tener oportunidad de escuchar por parte del licenciado Armando Leal Ríos. Antes de empezar, quisiera yo presentar a las distinguidas autoridades y personalidades que nos acompañan en esta mañana. En primer término, me voy a permitir presentar al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, al maestro Arturo Delgado Moya. Bienvenido, maestro. Nos acompaña también el secretario de esta misma sociedad, el profesor Juan Antonio Vázquez Juárez. Bienvenido, profesor. El secretario de Relaciones Internacionales de la Sociedad de Historia, el doctor Salvatore Savela. Bienvenido. Expresidente de esta misma sociedad, ahora miembro, es el maestro Gerardo Merla Rodríguez. Bienvenido, maestro. Miembro de esta sociedad también y además director de periódico Regio.com, nos acompaña el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Bienvenidos. Por supuesto, ofrecer una disculpa de parte del licenciado Alejandro Galván, director de estudios de nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que por motivos de agenda no ha podido llegar a este recinto. Se encuentra en un evento también de parte del gobierno del estado, de la dinámica misma que genera la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero se encuentra con nosotros la coordinadora de proyectos estratégicos de nivel medio superior, la licenciada Diana Margarita Rodríguez Moncada. Bienvenida. Además, contamos con la presencia de la maestra en ciencias, Rebeca Becerra Gaitán, quien es coordinadora administrativa de nivel medio superior. Bienvenida, maestra. Y por supuesto, agradecer también a toda la gente que nos acompaña, al licenciado Raúl Collins Treviño, tesorero de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, también que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. A los maestros de la preparatoria número 1, número 7, a ustedes, jóvenes, alumnos, estudiantes, y por supuesto presentar al licenciado Armando Leal Ríos, quien es el conferencista del día de hoy. Bienvenido, licenciado. Antes de darles a conocer una breve semblanza del licenciado Armando, yo le pediría al presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística nos brinde un mensaje esta mañana, por lo cual pido al maestro, al profesor Arturo Delgado Moya, pase a hacer uso de esta tribuna. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estas jornadas culturales que desarrolla la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde a los jóvenes se les da pláticas, conferencias sobre aspectos de la historia de México. Este semestre nos toca México siglo XX, por eso los temas se relacionan con acontecimientos, con personalidades del siglo XX. La Sociedad de Historia, que es uno de los propósitos de desde su creación hace 70 años, tiene como objetivo difundir el conocimiento de la historia, promover la investigación, promover la enseñanza, pero la difusión. Esto lo vemos como una forma de difundir el conocimiento histórico. Y hemos encontrado en estos últimos dos años al rector Jesús Ance Rodríguez muy interesado en que los jóvenes reciban estas pláticas, sobre todo de preparatoria. Para nosotros es placentero participar, hemos recorrido muchas preparatorias,
En esta ocasión estamos acudiendo a centros culturales donde el doctor Ubaldo, secretario académico, propuso que no solamente en el edificio de las preparatorias, sino que fuésemos a museos, en este caso la Pinacoteca, otros recintos, para que ahí acudan los jóvenes, escuchen su plática y puedan hacer un recorrido de lo que tienen de obra de arte, por ejemplo. Bueno, pues, ¿a dónde nos conduce estas pláticas? Para nosotros, darles información histórica, darles alguna interpretación de las, de los acontecimientos, lo consideramos muy relevante para formar una conciencia nacional. Para nosotros, la enseñanza de la historia o el aprendizaje de la historia de México nos permite identificarnos con los personajes, con los acontecimientos, con las fechas históricas, y por eso deseamos que ustedes aprovechen estas pláticas que hoy se dan aquí en forma presencial, pero que mañana la van a poder estar observando en todos los edificios de las preparatorias de la universidad en el estado. Y hemos tenido experiencias muy bonitas donde nos dicen los alumnos de la preparatoria de Montemorelos o de Linares, ellos se reúnen en un auditorio, entran a la página web de la universidad y ahí ven, escuchan la conferencia y la graban a veces en el celular o toman notas y después en la clase retoman el tema que se dio en la plática. Quisiéramos entonces que estas experiencias que tienen muchos estudiantes, porque aquí pueden ser 100, 120 alumnos, pero estamos llegando a varios miles de alumnos en todo el estado. Así pues, este empeño del rector Anse Rodríguez, queremos hacerlo una realidad, que ustedes tengan más información de historia, que ustedes formen un juicio de los personajes y de los acontecimientos y que les sirva en su vida profesional como gente que puede ser ingeniero, puede ser médico, no importa, pero algo tiene que saber de historia de México. En eso estamos trabajando en estos años y deseamos que ustedes aprovechen las pláticas, las conserven, hagan sus notas ahora o mañana, pero que sea para beneficio de la formación del pensamiento social que consideramos debe tener el joven mexicano. Así pues, el mejor de los éxitos en su vida universitaria y deseamos que nos volvamos a encontrar en otra ocasión en esta misma línea del estudio de la historia, del conocimiento histórico, de la investigación, que esta es una línea que seguimos en la sociedad. Y bueno, pues que tengan el mejor de los éxitos en estas pláticas y en el año escolar que se empieza ahora en agosto, septiembre, ya estamos iniciando el semestre de otoño. Muchas felicidades y muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, las palabras del maestro Arturo Delgado Moya, presidente de la Sociedad Neolonesa, y saludamos, como él ya decía, a toda la gente y a todos los alumnos que nos sigue a través de internet, gracias al esfuerzo también de la Dirección de Educación a Distancia de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a pasar a la conferencia para no perder más tiempo y tener la oportunidad de escuchar a nuestro conferencista del día de hoy. El profesor Armando Leal Ríos nace en el municipio de Los Aldamas, en el ejido La Palmita. Estudia la escuela primaria en Los Herreras, la carrera comercial en Monterrey y al arraigarse en Linares concluye la secundaria y los estudios de bachilleres en la escuela preparatoria número 4 de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí mismo obtiene el título de licenciado en Historia otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras. Durante más de 20 años escribe en el periódico El Quijote y otros del municipio de Linares, donde logra proyectar una visión socioeconómica del sur del estado para otros órganos informativos de Nuevo León. Su mayor satisfacción es haber sido maestro de Historia, Literatura y Ética en escuelas secundarias de Linares, Monterrey y especialmente en la preparatoria número 4, de donde él es distinguido egresado.
Ha ocupado puestos administrativos principalmente en la participación ciudadana en los municipios de Linares, Monterrey y General Escobedo. Asimismo, en la administración pública en el gobierno del Estado de Nuevo León. Ha sido representante popular en la legislatura local y en la Cámara de Diputados a nivel federal. Encuentra campo propicio para dar cauce a su vocación de investigación histórica en el Centro de Información de Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde ha presentado trabajos de Linares, la Citicultura, los Aldamas y estudios biográficos de los hombres de Nuevo León. Es un hombre incansable defensor del liberalismo mexicano a través de ensayos, conferencias y discursos. Ha recibido la medalla al mérito masónico, la presea José P. Saldaña, y como timbre de orgullo, la medalla Celso Garza Guajardo, a quien le liga una amistad permanente por su identificación en la investigación de la crónica cotidiana de nuestros pueblos de Nuevo León. El día de hoy, jóvenes, tenemos el honor de poder escuchar y tener entre nosotros al profesor Armando Leal Ríos. Bienvenido, profesor. Conozco la inquietud de los jóvenes y el valor del tiempo que ellos tienen para que no se aburren, para que no pierdan ese momento, sino que lo aprovechemos todos. Quedaría yo ampliamente satisfecho si sembrara en la mente de ustedes una inquietud mínima en cuanto al amor a México y sobre todo al estudio de la historia. Ojalá que mis palabras no se pierdan en el vacío de la nada y si por el contrario pueda tener con ustedes esa comunicación mental en hacer mejores ciudadanos y sobre todo jóvenes con un concepto cívico de lo que es su patria. Un saludo a ustedes y a los que me escuchan en el internet, y con el permiso aquí del profesor Arturo, de mis compañeros historiadores, comenzamos esta plática. Ya aquí estuvo el profesor Arturo hablando de la interpretación de la Revolución Mexicana, y vino después el licenciado Sergio A. González para hablarnos del desarrollo violento de la Revolución, de tal manera que yo me sitúo en el año de 1915 para poder entender este proceso tan complejo que fue la Revolución Mexicana. En 1915, en abril, se da la gran batalla de Celaya. Imaginen ustedes cientos, miles de muertos en los campos de Celaya. Los dos ejércitos increíblemente poderosos que maneja Álvaro Obregón, con las fuerzas de Carranza y de Villa, que es una expresión popular, se enfrentan contra todo y para todo. Y ahí pierde Francisco Villa su gran prestigio militar y sale como gran vencedor el general Álvaro Obregón. Vengo a hablar del gobierno de Álvaro Obregón, vengo a hablar del gobierno de Plutarco Elías Calles y del Maximato, es decir, de 1920 a 1934, es decir, ese es mi tema. Y mi tema se refiere precisamente a lo que vendría siendo el caudillismo. ¿Qué nos queda más allá de la batalla de Celaya? ¿Qué nos queda más allá de la derrota de Francisco Villa y del triunfo de Álvaro Obregón? Tres cosas interesantísimas. Por supuesto, el triunfo del ejército constitucionalista del general Venustiano Carranza, quien en ese mismo año de 1915 promulga una ley, que es la ley del 6 de enero de 1915, que de alguna manera u otra da una respuesta a todas las inquietudes de la revolución, devolverle la tierra a quienes son sus dueños, a los campesinos. Es decir, el principio del fin de las grandes haciendas se inicia con la ley del 6 de enero de 1915. Esa sería una. La otra sería la generación del 1915. Ojalá que esto es muy importante en cuanto a ustedes. La generación de 1915. Jóvenes que estaban en la universidad y que van a procesar todo el conocimiento de la Revolución Mexicana y que van a tener una fuerte, pero fuertísima influencia en el año de 1920 a 1934. Ahorita voy a hablar de ello. Y otra de las cosas es que el triunfo del ejército constitucionalista obliga, por supuesto, a todos los mexicanos que participan en el movimiento de la revolución en algo.
en convocar a un congreso constituyente en Querétaro en 1917. De todo este movimiento que va de 1910 a 1917, miles de muertos, miles de mutilados, miles de familias desheredadas, queda este pequeño documento que muchos de los mexicanos, muchos, no lo conocen. Y esto es un poquito como la Biblia. No la leen porque no la entienden. Fíjense ustedes un detalle y ojalá que lo registren allí en su memoria. La Constitución no es difícil de entenderla si nos atenemos a sus capítulos, porque nadie la brinca sin guarache. Siempre tenemos un interés, ¿es correcto? Y el interés de conocer la Constitución es conocer las garantías individuales de ustedes. Eso es una cosa importante. Luego, después, la soberanía de la nación. Es el segundo capítulo. Es decir, lo que vale México, lo que valen sus instituciones. Es decir, ahí está. Luego, después, en el punto 3, la división de poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Importantísimo que está contemplado en este librito que necesitan ustedes conocer, que sería una obligación de todas las escuelas primarias y de la universidad de darlo a conocer. Yo lo trataba mucho cuando era maestro de historia, porque era mi obligación darle a conocer a los muchachos los artículos más importantes de la Constitución. El 4 es importantísimo, el patrimonio nacional. Ayer, no sé si vieron ustedes al presidente Calderón diciendo que se ha descubierto aquí cerquita, aquí en Matamoros, un yacimiento de petróleo de 400 millones de barriles que representa 45 mil millones de dólares, que serían 600 mil millones de pesos mexicanos que deberían de beneficiarles a ustedes, sobre todo porque dentro de 5 años que se va a empezar a explotar ese yacimiento, les va a beneficiar a ustedes como ciudadanos mexicanos. Ese es patrimonio nacional. Luego tenemos, por supuesto, cómo está constituido la República en la Federación y en el Distrito Federal. Luego, después, tendríamos en el número 6 la cuestión del artículo 123, que obviamente es el del trabajo. La número 7, las previsiones generales de la República. Y luego, después, la necesidad de hacer reformas a la propia Constitución, como ha ocurrido a través del tiempo, desde 1917 hasta la fecha. Entendemos que ojalá que les deje a ustedes la inquietud de que tengan una Constitución, que la lean y que la entiendan en razón precisamente de sus capítulos, ¿es correcto? Sobre todo de las garantías individuales, que es importantísimo. Ahora, yo vengo a hablarles a ustedes aquí de 1920 a 1934, es decir, lo que es el gobierno de Álvaro Obregón, de Plutarco Elías Calles y lo que es el Maximato. Si me permiten un minutito nomás para echarme un traguito de agua. Y luego ya comenzamos ahora sí la plática. Esperemos que la introducción no les haya aburrido. Yo los invito a ustedes a que imaginemos a México una vez que está promulgada la Constitución, en el año de 1917. ¿Cómo está México? Hay una destrucción total de los campos, en las ciudades, en las vías férreas, hay una interrupción del comercio, hay una fuga de capitales, se van muchas gentes a otra parte, hay una falta de un sistema bancario y sobre todo epidemias. En el 1918 se viene la influenza española y se mueren. Así como se murieron los pollos ahora por la influencia aviar, así se morían los mexicanos en 1918 con la influencia española. ¿Se pueden ustedes imaginar ese panorama tan dramático de 1917 a 1920? Y encima, los campesinos exigiendo que se cumpla el artículo 27 constitucional, quizás el eje fundamental de la Constitución, porque los campesinos habían peleado por la tierra y exigían la tierra de acuerdo con el artículo 27 constitucional. Venustiano Carranza, presidente, se hace el remolón, se hace de la vista gorda, él mismo era un latifundista y no quiere realmente que se reparta la tierra porque tiene miedo al poder de los latifundistas. El primer reparto se hace en Matamoros, en la hacienda de los Borregos con Lucio Blanco,
cosa que no le hace gracia a Venustiano Carranza, que verdaderamente se molesta por esa situación. En Jalisco, los problemas religiosos se agudizan, porque también se implica cumplir el artículo 27 constitucional y el 130, diciéndole a los curas que se metan a la iglesia y diciéndole que no se metan en la educación. Ahí empieza un grave problema religioso. En 1918 ya tenemos ahí que Carranza tiene un gran temor de que la gente vuelva otra vez a levantarse en armas y vuelva otra vez a ver esa matanza colectiva que toda guerra lleva a cabo. Emiliano Zapata, seguramente ustedes han oído hablar mucho de él, es un símbolo, está obviamente en el estado de Morelos, exigiendo hoy y mañana y siempre que le regresen la tierra a los campesinos. Es decir, es una calamidad para Venustiano Carranza, y Carranza no se le ocurre otra cosa más que mandar matar a Emiliano Zapata ahí en Chinameca el 10 de abril de 1919. Con eso creen que con eso se va a terminar el problema. El problema no se va a terminar porque la gente quiere y desea la tierra. Es decir, lo más importante, Carranza no sabe cómo enfrentar ese problema. La exigencia del campesino que quiere, obviamente, por lo que había peleado, es decir, la tierra. Y hay dos estados muy revolucionarios que sí cumplen los preceptos de la Revolución Mexicana. Allá en Sonora, el general Salvador Alvarado. Perdón, allá en Yucatán, Salvador Alvarado. Y acá en Sonora, Plutarco Elías Calles. Ellos sí interpretan la Constitución. Ellos sí cumplen la Constitución, dándole la tierra al campesino y dándole los derechos que legítimamente tienen los obreros. No se les olvide que en la Revolución Mexicana participaron los batallones rojos, que fueron prácticamente los que hicieron la fuerza de Álvaro Obregón. En este medio, en este ambiente confrontante, evidentemente viene la sucesión del presidente Carranza. Y Carranza no quiere perder el poder. Y Carranza quiere aferrarse otra vez al poder, como lo hizo Porfirio Díaz, lo cual es nefasto para él y también para la República. Y nombra a un pelele, Ignacio Bonilla, y dice: con él tengo para seguir yo manejando la República. Cosa que no le hace gracia a los hombres de Sonora, entre ellos Álvaro Obregón, entre ellos Plutarco Elías Calles, entre ellos Adolfo de la Huerta, entre ellos, por supuesto, Salvador Alvarado. Y empieza obviamente otra vez la rebelión, y los hombres de Sonora establecen el plan de Agua Prieta. El plan de Agua Prieta es otra revolución en contra de, ¿quién creen ustedes? Del creador de la Constitución. ¿Quién es el creador de la Constitución? A ver si se les quedó. ¿Quién convoca el Congreso Constituyente? Uno que me diga. ¿Ve? Venustiano Carranza, nos estamos hablando hace ratito. Para que vean ustedes que la palabra luego se va. Lo que quiero es que se quede con ustedes. ¿Sí? Venustiano Carranza, evidentemente, es ahora su propio enemigo. Viene el plan de Agua Prieta con los hombres de Sonora, lo echan abajo y, obviamente, en Tlaxcalantongo es asesinado, es decir, huyendo con rumbo a Veracruz, creyendo que en Veracruz está una buena salida, ahí lo asesinan y, por supuesto, tendrá que venir un interinato. ¿Quién vendrá como interino? Pues obviamente los que habían hecho el mismo plan de Agua Prieta, es decir, Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta está en unos meses, convoca elecciones, se va por toda la República recorriendo cientos y miles de kilómetros. El general Álvaro Obregón, que como ustedes saben no tiene la mano derecha porque se la voló el general Felipe Ángeles en la batalla de Celaya. Cuando le quitaron la mano, dijo: no hay ningún problema, hombre. Nomás avienten un peso y sale la mano y agarra el peso. Así explican algunos que algunos revolucionarios eran bastante pillillos. Pero Álvaro Obregón, por encima de ser bastante pillillo, era un estadista. Un estadista que va a conformar, ahora sí, toda una estructura que se llama el caudillo. El caudillo representa la fuerza. El caudillo representa la imaginación. El caudillo va a armar
otra vez a un país que, ya lo decía hace rato, quedó, estaba totalmente en ruinas. Es decir, ¿en qué se basa o con qué elementos hace Álvaro Obregón este ambicioso programa? Con la generación del 15. Decíamos ahorita que algo bueno había quedado de ese año de 1915. ¿Qué significa para ustedes la generación del 15? Jóvenes como ustedes que les gusta la historia, jóvenes como ustedes que les gusta investigar, que están ahí en la jugada social. Ahí están Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Alberto Vázquez del Mercado, Narciso Basols, Antonio Castro Leal, Daniel Cosío Vidaurri, Ramón López Velarde, inclusive, que es la poesía. Estamos cubriendo que en el año de 1920 va a ser una de las mayores aportaciones de la Revolución al proceso cultural, político y social de México. Aquí está el maestro Zavala, que va a Zavala, que va a venir a hablarles del arte. La generación del 15, ahí están todos los del muralismo, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, todos ellos que dejan en la Secretaría de Educación Pública y en otras sus grandes obras, que reflejan todo el sufrimiento, que reflejan todo el dolor de la Revolución Mexicana, pero más allá, las grandes inquietudes del noble pueblo mexicano para salir adelante y ser un pueblo fuerte, poderoso económicamente y sobre todo con justicia social. En este año del gobierno de Álvaro Obregón, voy a hacerlo más sintético para que no se cansen, lo más importante es que hay un joven que siempre recordará la historia, que se llama José Vasconcelos. José Vasconcelos, que es de la generación del 15, va a ser el que va a fundar una institución rectora fundamental en la vida de México, la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuál es el problema más serio en 1920-1930? La ignorancia, el analfabetismo. El 80% de la gente apenas sabrá leer, o a lo mejor ni eso. Y la Secretaría de Educación Pública, al frente de José Vasconcelos y por instrucciones de Álvaro Obregón, va a llevar a cabo todo un programa para hacer que los indios tengan sus propias misiones culturales, para que los indígenas de los miles de tribus que hay en etnias en México tengan sus escuelas rurales indígenas. ¿No les parece esto interesante? La herramienta de la educación como suprema instrumento para el progreso. Eso es lo que quiere Álvaro Obregón, y para ello tiene un joven inquieto, talentoso, brillante, José Vasconcelos, que crea como mágica expresión para acabar con la pobreza de México el camino del estudio. Se crean cientos de escuelas para indígenas y para todos, porque esa es la única forma que podemos nosotros superar, por supuesto, el progreso, la pobreza de México. Luchar contra la ignorancia será lo máximo. Y dice y establece José Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu, y ningún joven, ningún adulto podrá hablar si no tiene un espíritu supremo. Y la Secretaría de Educación Pública edita cientos, miles de libros para que los jóvenes lean, para que los jóvenes analicen, para que los jóvenes conozcan el valor de su país y, por supuesto, el valor de sí mismo. Ya hablaba ahorita del muralismo. El muralismo expresa toda esta larga tragedia que ha habido en los cerca de 300 y pico de años que tiene deformado México. Hay otra institución extraordinaria que crea Álvaro Obregón, la Escuela Agropecuaria de Chapingo, que hoy sigue siendo una de las mejores en el mundo. La escuela para que no solamente el campesino tenga la tierra, sino sepa cómo trabajarla, con técnica y sobre todo con conocimiento, por supuesto. Y una de las cosas importantes de todo este proceso de Álvaro Obregón es la búsqueda de una identidad nacional. Ya basta de estarnos destrozando unos con otros. Ya basta de pelearnos hoy y mañana. Hay que unirnos todos para que este país sobreviva. Obregón es evidente que fue un caudillo que supo con su fuerza
política y militar imponerse a, las, a los cientos de grupos que había en la República. Tenía, obviamente, como brazo derecho, ¿a quién se pueden ustedes imaginar? A otro sonorense que es el general Plutarco Elías Calles. Obviamente no le hace mucha gracia a Adolfo de la Huerta el hecho de que se proyecte a Calles como, como posible candidato a la presidencia de la República, y Adolfo de la Huerta vuelve nuevamente a ser recurrente otra vez con lo mismo. Es decir, esa sed de poder que a veces los hombres tienen ciega a los hombres y los manda al matadero. No, Álvaro, Adolfo de la Huerta no va al matadero, afortunadamente termina él su vida allá por Nueva York cantando, porque sabía cantar muy bien, pero sí pierde la presidencia a reserva de que murieron muchos generales y murió mucha gente, y finalmente queda Plutarco Elías Calles. ¿Con qué problema se va a encontrar Calles? Este es el problema fuerte, terrible. Este pueblo nuestro es un pueblo atávico. Acá en Nuevo León no tanto, pero si te vas al Bajío, la gente es muy fanática. La gente trae un escapulario y santos y todo eso. Ya en 1923, esa gente que se oponía al proceso de reparto de la tierra, al cumplimiento de darle educación a la gente, había tenido una reacción para construir un gran monumento en el Cerro del Cubilete. El Cristo Rey. El Cristo Rey, está bien que lo hagan, está bien. El problema fue que el señor representante del Vaticano era el que estaba encabezando el problema. Imagínense ustedes, un extranjero tratando de reírse de las instituciones, tratándose de reír del artículo 24 y del artículo 130. Obvio es que no le gusta mucho al gobierno, y por supuesto agarran al señor, a Monseñor, y se lo, Monseñor Felipe, y lo ponen en un avión y le dicen: señor, se va usted. Los problemas de los mexicanos los resolvemos nosotros. Pero ahí quedaba sembrada ya un gran problema, el problema religioso. Problema religioso, véanlo ustedes así, entre comillas, lo que estaba detrás del problema religioso es el artículo 3 y el artículo 24 y el artículo 130. O se cumple o no se cumple. Y ahí empiezan a crearse los grupos de los cristeros. En 1926 se comienza la guerra cristera. Una guerra que va a desangrar horriblemente nuevamente al país. Lamentable, dolorosamente, se levantan cientos de gente con un escapulario en el pecho, y hay quienes lo llevan precisamente con el legítimo derecho, por supuesto, de sus creencias religiosas, eso no importa, pero realmente era infame enfrentarlos, por supuesto, a las instituciones de la República. Y ahí, sobre los campos, otra vez, y recordando a Celaya, ahí quedan cientos, por no decir miles y miles de muertos en el campo mexicano. Detrás de este problema de los cristeros subyace el problema de la tierra. La tierra es importante arriba, nos da maíz, nos da frijol, nos da sorgo, nos da frutas y nos da verduras. Pero abajo está lo interesante. ¿Qué hay abajo de la tierra? Más que minerales. Ahorita lo mencionaba. El petróleo. ¿Y el petróleo quién lo quiere manejar? ¿México o Estados Unidos? Estados Unidos y Inglaterra con las grandes compañías. Obvio es decir que el artículo 27 no le hace ningún sentido a las grandes compañías, por supuesto, explotadoras del petróleo. Y ahí está creándose un gran problema. El problema, por supuesto, que va a resolverse hasta el 18 de marzo de 1938 con Lázaro Cárdenas. Pero repito, la lana mueve muchas conciencias y mueve mucha gente. Y esto va a hacer que mucha gente siga al movimiento cristero creyendo que están defendiendo a Cristo Rey o a su religión. Lo que estaban defendiendo eran los intereses, por supuesto, de las grandes compañías petroleras, que querían, absolutamente querían, que no se respetara el artículo 27, que obviamente es el que va a ser fundamental para el desarrollo económico de México, no solamente a partir de 1938, sino desde el propio 1920. Somos una nación generosa,
Somos una nación con una tierra generosa. Nos da todo. Ojalá que ustedes la quieran. Ojalá que ustedes en alguna vez la hagan producir, o bien sus propios papás, porque esa es la riqueza suprema, por supuesto, de la nación. Y bien, en ese marco de la guerra cristera, ya es presidente Plutarco Elías Calles. ¿Por qué Plutarco Elías Calles es el creador de instituciones? Porque crea el Banco de México, porque crea el Banco de Crédito Agrícola, porque crea escuelas agropecuarias, misiones culturales, casas de estudiantes, le da rostro noble y bondadoso a la nación. Es decir, ahora sí la revolución se hace presente en justicia social para la gente, para aquellos hijos de los que pelearon en las grandes batallas de la Revolución Mexicana. Algo queda. Ahí están las escuelas, ahí están, por supuesto, las instituciones que le dan factibilidad a este país. Es cierto, queda siempre el México Bronco, y este México Bronco, oh mi Dios, diría alguien por ahí. ¿Quiénes creen ustedes que son los propios enemigos de Calles? Los que están adentro, los generales que están ahí todavía. Todos quieren su parte de poder, todos quieren su parte de política, y para ello va a ser necesario meterlos en un costal a todos para poderlos someter a los intereses, no de Plutarco Elías Calles, sino a los intereses de la nación. ¿Se pueden ustedes imaginar cuántos generales, Joaquín Amaro, etcétera? Puedo pasarme aquí media hora refiriéndolos. Todos ellos quieren el poder y todos ellos quieren levantarse en armas, como lo hizo el general Escobar en 1927. General Escobar dice, lo que está haciendo Calles es atentar contra el sentimiento de la nación, y yo me levanto en armas. Afortunadamente, Calles tiene más fuerza que Escobar y la rebelión de Escobar termina, pero salta una lumbrita aquí, salta otra lumbrita aquí y otra lumbrita allá. Ahí están todos al acecho, Joaquín Amaro, Serrano, etcétera, puedo mencionar muchísimos, que están esperando un huequito para irse por la libre y otra vez aspirar a la presidencia de la República. Ante esto, calamidad de calamidades. Uno de los grandes constructores de México, Álvaro Obregón, insiste en reelegirse y se reelige. Y recorre otra vez México y recorre otra vez la voluntad popular, y efectivamente el gran prestigio de Álvaro Obregón hace que gane otra vez la presidencia, otra vez la reelección como Porfirio Díaz. Oh, mi Dios, otra vez volver atrás con la violencia, otra vez volver con las ambiciones bastardas de unos cuantos. Y cuando se celebra el triunfo de Álvaro Obregón en un restaurante de la Ciudad de México que se llama La Bombilla, alguien despistadamente se acerca a él y le dice, señor general, ¿me permite usted que le haga un retrato? Mire, aquí traigo algunos bocetos. Y dice el señor ahí, embriagado con los acordes de una canción que se llamaba El Limoncito, dice, pues árale pues. Y entre tanto él se prepara para posar, José de León Toral saca una pistola y ahí lo mata. Es decir, el proyecto de reelección de Álvaro Obregón se frustra. Y ahora los demonios otra vez quedan sueltos. Los demonios del conflicto interno quedan sueltos. Y en un golpe de inspiración, en un golpe de sensibilidad, en un golpe de astucia, Plutarco Elías Calles los convoca y le dice, señores, no es posible que sigamos siempre matándonos los unos a los otros. Vamos a unirnos, vamos a formar una plataforma que pueda repartir equitativamente las parcelas del poder. Y convoca a la formación del Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario contempla
la enorme pluralidad de fuerzas de la nación. El partido fronterizo, el partido sonorense, el partido yucateco, el partido de la mixteca, qué sé. Todos ellos los agarra y los mete en un mismo costal. Así sería el antecedente de lo que ustedes conocen como el Partido Revolucionario Institucional, que se funda hasta 1946. Pero eso sí, el Partido Nacional Revolucionario contiene las pasiones, contiene las ambiciones y lógicamente nos enrumba a un México de instituciones, que pesa más, mucho más que los caudillos. Dice Plutarco Elías Calles, yo me voy a jugar tenis, yo me voy a descansar. Y en ese mare magnum de la muerte de Álvaro Obregón, van a poner a un tamaulipeco, un muchacho joven de aquí de Tamaulipas, que es Emilio Portes Gil, y Emilio Portes Gil está un año y pico en el poder. Después, eso se llama el Maximato. Es decir, de alguna manera u otra, el Partido Nacional Revolucionario regula la vida de todos los, de toda la vida política de la nación. Pero, por encima de todo, el Maximato, hay un jefe máximo. ¿Quién es el jefe máximo? Plutarco Elías Calles, exactamente. Plutarco Elías Calles, que es el que va a regular ahora, ¿sí? El gobierno de un joven, jovencillo, pero talentoso, Emilio Portes Gil, que por cierto, él es el encargado de poner fin, ya por fin, a la guerra cristera. Ya les dice a los señores, no hay más que dos sopas, o se mueren ustedes o me muero yo. Ni se va a morir ustedes ni me voy a morir yo. Vamos a hacer la paz. Y hicieron la paz, hicieron un acuerdo y se termina la guerra cristera y se enrumba, ahora sí, el México institucional con Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil está un rato. Se viene otra vez el conflicto entre esto y lo otro, los grupos de los obreros, los grupos de los campesinos, los grupos militares, y se nombra a Pascual Ortiz Rubio. En esto de Pascual Ortiz Rubio hay un detalle interesante. Nuevo León nada más ha tenido un presidente de la República ya por 1840, y ahora sí tiene una posibilidad enorme de que el general Aarón Sáenz pueda llegar a ser presidente. De hecho, la tiene en la bolsa. Dice, yo voy a ser presidente. No, Calles se saca de la bolsa el caso de Pascual Ortiz Rubio, a quien le decían, por cierto, el nopalito. Ya se podrán imaginar ustedes por qué. ¿Qué tiene el nopal? Bueno, lo que tiene el nopal, así le decían a Pascual Ortiz Rubio, el que manda, el que gobierna está aquí en el castillo de Chapultepec, pero el que manda está allá, en Los Pinos, que era Plutarco Elías Calles. Otra vez se hace el problema y tiene necesariamente que convocarse a una nueva elección, y viene Abelardo Rodríguez. Y Abelardo Rodríguez tranquiliza las aguas, se vuelven otra vez a estabilizar todo, y un muchacho, un joven que había peleado a la revolución desde los 20 años, que tenía 38 años, se lanza ahora sí como candidato a la presidencia de la República. Quizás ustedes lo han oído mucho, se llama el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas, que tiene 38 años. Plutarco Elías Calles cree que lo va a manejar, porque está joven, pero no le resulta la jugada. Y el joven aquel michoacano, un buen día le dice a Plutarco Elías Calles, los intereses de la patria están sobre los intereses de ustedes. A mí me ha elegido el pueblo de México y yo tengo que responderle al pueblo de México. A partir de este momento lo agarra, lo pone en un avión y lo manda al extranjero. Y entonces se inicia lo que ustedes conocen como el México institucional, que todos conocemos, el México nuestro, que si bien es cierto, algunos han oído ustedes que critican al Partido Revolucionario Institucional, le ha dado desde 1934 hasta el año 2000, que llegó Vicente Fox con el PAN, una estabilidad que le permitió a miles y miles de gente superarse en la empresa, en el campo, en lo profesional. En lo personal, yo soy de un ejido muy humilde, ya lo decía ahorita el caballero, y hemos llegado a la Cámara de Diputados en México o al Congreso del Estado aquí, pero no crean ustedes que fue gratis.
fue a base de ese esfuerzo que cada uno de ustedes debe de hacer. Si bien es cierto, y esta es la lección que yo les traigo, ya no en un ambiente de violencia, sino en un ambiente de camaradería con ustedes, en ese ambiente hermoso donde se hacen los pequeños romances en la prepa que siempre dejan un recuerdo agradable, siempre tendrán que pensar que por encima de los intereses personales deben de estar los supremos intereses de la patria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Armando. Jóvenes, ¿alguna pregunta para que aprovechen esta mañana? Sin miedo, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Le damos nuevamente un aplauso al profesor Armando Leal Ríos. Muchísimas gracias, profesor. Bien, como les decía en un principio, estamos nosotros en la Pinacoteca de Nuevo León. Eso es lo que alberga estas paredes. Y bueno, seguramente muchos de ustedes no sabrán exactamente qué es la Pinacoteca de Nuevo León. Para ello, vamos a invitar a la licenciada Marta Castro, coordinadora de exposiciones de la Pinacoteca de Nuevo León, que nos dé una breve explicación de dónde estuvieron esta mañana ustedes. Adelante, licenciada. Buenos días, muchachos, bienvenidos. La licenciada Marta Castro tuvo que salir ahorita a una junta, entonces voy a estar yo con ustedes. Soy la licenciada Rosa María Hinojosa, soy coordinadora de administrativa y de eventos de la Pinacoteca de Nuevo León. Y a nombre de la señora Elvira Lozano de Tot, directora de la Pinacoteca de Nuevo León, les doy la más cordial bienvenida. Gracias. Bueno, voy a platicarles de manera breve y concisa qué es la Pinacoteca de Nuevo León, cuál es su misión, las exposiciones que presentamos y cuál es la oferta cultural que tenemos. Ok. ¿Iniciamos? Bueno, ¿cuándo, cómo y en dónde se originó la Pinacoteca de Nuevo León? La Pinacoteca de Nuevo León se origina cuando se concibió la idea de ir formando un acervo que constituyera el patrimonio artístico del Estado, lo cual se inicia a finales de la década de los años 70 en Monterrey, de los años 60, perdón, a través de donaciones de artistas, de adquisiciones especiales o patrocinios de gobernadores y de funcionarios públicos con el propósito de formar una colección estatal. El 13 de septiembre de 1990, la Pinacoteca de Nuevo León fue inaugurada por el presidente de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, y por el gobernador del estado, licenciado Jorge Treviño Martínez, en el Parque Niños Héroes. Dentro del Parque Niños Héroes, la Pinacoteca de Nuevo León permaneció por un espacio de 10 años. En octubre del año 2000 se reinaugura la Pinacoteca en el Parque Fundidora, en el nuevo espacio cultural que es en el Centro de las Artes, integrándose a otros espacios como la Cineteca y la Fototeca. Todos estos espacios pertenecen al Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. A partir de enero del año 2007, se reubica en el Centro Cultural Universitario, el antiguo Colegio Civil, en donde opera de acuerdo a un convenio con la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. A partir de esta fecha, del 2007, queda como directora la señora Elvira Lozano de Tod, quien actualmente asume este cargo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la misión de la Pinacoteca de Nuevo León?
La Pinacoteca de Nuevo León tiene como misión resguardar, enriquecer y difundir el patrimonio de las artes plásticas del Estado a través de diversas acciones de conservación y promoción de los creadores plásticos nuevoleoneses. ¿Qué exposiciones se exhiben actualmente en la Pinacoteca? Actualmente en la Pinacoteca presentamos la exposición colectiva Colección Pinacoteca de Nuevo León, donde participan 112 obras de 112 artistas, y tenemos la exposición temporal Los placeres de la vista, imágenes de Nuevo León, del artista Efrén Yáñez. La exposición Colección Pinacoteca de Nuevo León presenta una selección de 112 obras que son las más representativas del acervo de la Pinacoteca de Nuevo León. Han sido producidas en los últimos 100 años por artistas nacidos o radicados en la entidad, realizadas en diversas técnicas como pintura, dibujo, grabado, acuarela, escultura y arte objeto. Esta exposición se inauguró el día 9 de mayo de este año y termina su estancia el 31 de marzo del 2013. Está ubicada en las salas permanentes de la planta baja y la planta alta de la Pinacoteca. La exposición que tenemos actualmente en sala temporal, Los placeres de la vista, imágenes de Nuevo León, de Efrén Yáñez, es una muestra representativa del quehacer plástico del artista Efrén Yáñez. Se presenta una selección de 20 pinturas al óleo, las cuales recrean paisajes del noreste, así como una serie de bodegones. Este es un tema al que el artista recurre constantemente para destacar su maestría y creatividad. La exposición se inauguró la semana pasada, el miércoles 22 de agosto, y permanecerá hasta el 29 de octubre del 2012 en la sala temporal de planta baja. Bueno, ¿qué servicios se ofrecen a los visitantes de la Pinacoteca? Tenemos los siguientes servicios. Las visitas guiadas. La Pinacoteca de Nuevo León ofrece a nuestro público el servicio de visitas guiadas, tanto para el público en general como para el público escolar. Durante los recorridos se conocen las exposiciones, se platica acerca de la historia de la Pinacoteca y se realiza una actividad de sensibilización al arte. También damos talleres de sensibilización al arte. Como parte de los programas educativos que la Pinacoteca de Nuevo León ofrece al público en general, se encuentran los talleres de sensibilización al arte, los cuales están dirigidos a niños, jóvenes, adultos y familias, a través de los cuales se trabajan técnicas como es la pintura al óleo, acrílico, acuarela, dibujo, grabado y escultura. Algunos de estos talleres se imparten de forma gratuita y algunos tienen costos. Por lo general, nuestros talleres son para principiantes y para intermedios, ya que son de sensibilización, que quiere decir que es de acercamiento o introducción al mundo del arte. También llevamos a cabo eventos culturales. La Pinacoteca de Nuevo León ofrece al público eventos culturales que se relacionan con el medio del arte, como por ejemplo, conferencias con artistas del acervo o con artistas que se encuentran exponiendo en las salas. También llevamos a cabo las ceremonias de inauguraciones de exposiciones, mesas redondas, etc. También ofrecemos eventos como presentaciones de libros, presentaciones de danza, conciertos musicales, obras de teatro, entre otros. Y por lo general todos estos eventos se realizan dentro de nuestros espacios y son gratuitos. Okay. Para mayores informes de conocer nuestras exposiciones, las visitas guiadas, los talleres y los eventos culturales que realizamos, pueden comunicarse a los teléfonos 1340-4358 o al 1340-4362 o consultar nuestra página de internet que es www.conarte.org.mx o en nuestro Facebook que es Conarte Nuevo León, para que estén enterados de todas las actividades que realizamos en este espacio. Muchísimas gracias, por mi parte sería todo. Y muchas gracias. Jóvenes, muchísimas gracias. Queremos agradecer nuevamente a todos los miembros, al señor presidente también de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, que gracias a ustedes es posible este cuarto ciclo de conferencias.
Y bueno, por supuesto, a las autoridades de la universidad, a los profesores que nos acompañan, pero sobre todo a ustedes, estudiantes de la preparatoria número 1, número 7 y número 9, que estuvieron esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen a través de internet también, y que tengan ustedes muy buenas tardes.